piedras pequeñas, las piedras blancas. Y esos tipos de inclusiones, aquí había muchas cerámicas. Ahora parece que la fecha de esas son del formativo medio, pero todavía faltamos mucho más análisis para estar seguro, pero... Con la finalidad de conocer sobre la riqueza cultural que existe, aún sin descubrir en la zona arqueológica de Izapa, antropólogos provenientes de Estados Unidos ya iniciaron desde hace 2 semanas las investigaciones y excavaciones sobre esta zona. Entonces podemos, cuando bajamos en niveles de 10 centímetros, algunas veces mezclan estos tipos de capas. Y ahora que sabemos mejor, podemos quitarlo nada más esta capa una vez. Y no vamos a tener una mezcla con las cerámicas y ya podemos entender un poco mejor. Religión y cosmovisión y cosas así, pero lo que faltamos más en la información de Izapa es cómo vivía la gente. Entonces por eso estamos un poco más hacia afuera del centro y estamos intentando de encontrar unos tiestos, cerámicas, piedras que van a darnos un poco más información sobre la gente. La investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad de Albania, Rebecca Mendelssohn, sostuvo que estas excavaciones se deben al proyecto Arqueología Doméstica de Izapa, que fue aprobado por Conaculta y autorizado por el INAP. Encontrar mucha información sobre esa, podemos ver de cuál tipo de forma tenía y cosas así. Entonces, no parecen mucho, pero podemos usarlo mucho para entender el gente antiguo. De eso conozco para el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.